Pero estamos llegando, así que vamos a ver qué tanto vamos a hacer el día de hoy y qué vamos a comer, porque yo vengo a comer, la verdad, no vengo a jugar nada. Estoy emocionada por la comida. Les voy a enseñar lo que voy a estar comiendo y todas las frutas que podemos comer aquí, que se ven todas deliciosas. Pero bueno, ahorita les enseñamos. Por ahí hay un juego, miren. Ese juego, pero sí. Así que ahorita que terminemos, vamos a seguir caminando. Bastien se llevó unos carritos. Mira, vamos a comprar aquí unas papas que ya se las he enseñado en otros videos, pero miren, son, se llaman cartofas popas. Y bueno, vamos a ver. Ya tiene mucho que no comemos esto, así que qué rico. Vamos a ver cómo las hacen por aquí. ¿Vas a ver cómo bien? ¿Cómo es la cartofa? ¿Cómo es la cartofa? Después se lo va a probar primero. Están calientes porque están recién hechos. Con esto es puré de manzana. Sé que se ve raro, pero en realidad es una buena combinación. A ver, yo. Riquísima. Partió. Pero la voy a partir así. Grande. Delicioso. Pase, se va a comer esa salchicha. Miren, por aquí venden pescado. Vamos a ver lo que venden más de menos. ¿Eh? Wow. Miren este juego grandísimo. Aquí venden champiñones con salsa de ajo, queso. Miren. Una cerveza. Y ahí estaba haciendo su papá. Está súper bonito el día. Regularmente, siempre que venimos a esto, está lloviendo y súper nublado y todo, pero el día de hoy está soleado, como pueden ver. De hecho, ya me quité el gorrito que traía, pero no sé si es muy buena idea con este pelo. Así que sí, me quería tomar un vinito, pero se me antojó más la cerveza por lo que está soleado. Así que aquí me estoy tomando mi cerveza, en lo que mi esposo está cuidando a Bastian. Nos vamos a turnar de que, bueno, o sea, no es de que vamos a emborracharnos ni nada, sino que una cervecita. Porque en estas, en este tipo de cosas como que se antoja de que una cervecita, un vinito y así. Pero sí, ahorita ya viene Bastian y mi esposo, ya terminó. Así que bueno, saludcita, está súper rica esa cerveza.
¡Ahí vienen! ¿Qué tienes? Vamos a comprar unos más. Porque bastante se le antojaron. Y pues aprovechando, pues nosotros también. ¡Wow! Son como esponjaditos por dentro. Súper rico, parecen como buñuelos.
Garden. Bueno, ese es un Vine Garden. Vine Garden. Rap Factory. Flush. Para despedirme de este video que vieron de lo que estuvimos comiendo y lo que estuvimos, les enseñé un poquito de lo que hicimos, no mucho de todo lo que Bastian se subió a los juegos y todo eso, pero no les enseñé mucho de eso porque en otro video de en abril, cuando se puso la feria pero de Pascua, pues les enseñé más de eso, pero en este video era más enfocado como en la comida que hay y en lo que estuvimos probando y así. Obviamente no estuve probando de todo, porque bueno, primero pues no tengo tanta panza, ¿verdad? Para probar todo lo que venden ahí. Segundo, está cariñoso. Todo está delicioso y así, pero la verdad es que sí, más o menos tienes que llevar una buena cantidad de dinero si quieres probar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los precios varían. Por ejemplo, no sé, las papas que compramos creo que cuestan entre unos 6, 7 euros. También las salchichas, el sándwich que comimos de carne también como 6. Las bebidas, la cerveza cuesta como casi los 6 euros también, el vaso de cerveza. Supongo que también el vino caliente que se llama Glühwein y así, también cuesta más o menos lo mismo. Entonces ahí le va sumando y pues sí se hace pues algo más o menos, ¿no? Entonces pues ahí más o menos estuvimos. Y bueno, otra cosa también que pasó ayer que les voy a contar es que aquí en Alemania a los niños les dieron una tarjeta que se llama Freikarte, y en esa tarjeta como que te depositan dinero, pero creo que como una vez al año o dos veces o no sé la verdad. Pero con esa puedes pagar los juegos de los niños y así. Si vas, por ejemplo, a esta feria que fuimos nosotros, casi todos los juegos de los niños y así te aceptan esa tarjeta, y pues así tú ya no tienes que gastar dinero tuyo pues en los juegos de los niños. Que luego, por ejemplo, Bastian se quiere subir a todo, pero resulta que yo ayer estaba buscando la tarjeta a última hora. Dije, ay, voy a buscar la tarjeta. Entonces, porque según yo sabía dónde estaba, pero ¿qué creen? Al final nunca la encontré. Revolvimos la casa, o sea, sacamos todo de los cajones, todo. Nunca la encontramos y dijimos, pues ya ni modo, o sea, vamos a ir así sin la tarjeta y pues vamos a pagar nosotros, ¿no? Entonces también por eso como que
si vas así con niños y no tienes esa tarjeta, pues ahí sí llévate el doble de dinero también. ¿Y qué creen? Llegamos de allá, de la feria, aquí a la casa, y yo pensando, porque mi esposo mandó un correo para decir que no habíamos encontrado la tarjeta, sí, a ver si nos podían enviar otra, pero resulta que no la envían de nuevo, simplemente pues la iban a cancelar y ya. Porque creo que es como algo temporal, pues no es algo que se va a quedar para siempre. Entonces, mi esposo le dijeron que si no la encontraba en 24 horas, pues la cancelaban, ¿no? Y yo así como que ya llegamos de la feria y yo así como que, ay, la tarjeta. Porque también las puedes usar aquí cuando no está eso, como que en otras cosas como en museos o cosas así. Entonces, ¿qué creen? Vine a la cocina. Y yo dije, a ver. Y que abro esta caja de aquí, que por cierto es para guardar el pan y yo pongo todo el pan encima porque no le cabe tanto. Entonces, que abro la caja del pan y me asomo y ahí estaba la tarjeta. Ay, no, de verdad que yo me quería morir de que cómo va a ser posible que ahí estaba la tarjeta, pero bueno. Y le dije a mi esposo, y mi esposo así como que, ¿qué? O sea, ¿cómo llegó la tarjeta ahí? ¿Por qué la pones ahí? Porque, o sea, él dice que obviamente yo la puse ahí, que porque él nunca pondría algo ahí adentro. Y yo también digo, yo tampoco pondría algo ahí adentro, no sé cómo llegó ahí. Pero bueno, el chiste es que la encontramos y no sé a ver cuánto dinero tiene la tarjeta, vamos a checar. Y a ver si volvemos a ir otra vez a eso, o si no lo guardamos el dinero como para usarlo en otras cosas como en museo o otra cosa, no sé. Y pues bueno, esa es la historia. Así que solamente les quería contar eso y pues espero que les guste el video de hoy. Y pues sí, nos vemos en un próximo videito, así que... sí, no se olviden de darle like al video y de suscribirse. Bye.